Otra vez el mismo ella. Yo también tengo un problema aquí que no me sale. Venga, vamos a hacerle un determinado de esta forma, un 70% de FeS2, que se llama pirita férrica. Un 10% de arsénico y azufre. El resto impureza no rectal. ¿Qué cantidad de azufre contiene un kilo? Esto no tiene nada que ver con la química. No tiene nada que ver con la química. Nada. Cero. No tiene nada que ver. Tú mira aquí el hierro con el azufre. A ver cuánto pesa. Hierro 1, azufre 2. Venga, el hierro pesa 55,8. Y el azufre pesa... Manoli, ahora bien, ¿eh? Que voy a comprar métodos de tortura. Sí. ¿Vale? Y ahora del otro, pues sería hierro 1, 55,2. Arsénico 1, el arsénico pesa. El arsénico es un 74,9. Es un veneno, ¿eh? Oh, cuidado. Y ahora tengo que calcular el total que hay en la prueba, en la piedra esa. Pues digamos, ve. Hay un 70% y de azufre del 70% de esta piedra hay 64,2 de cada 111. 70% de lo que hay de azufre en esa roca. Y luego el resto es, me dice que un 10% del otro, que es 0,10. Y en el otro de azufre hay un 32 de cada 162,7 gramos. Y ya está. Y eso me da el azufre que hay en total. ¿Lo veis o no? No, ¿no? No. ¿Qué es lo que no veis? Pues, y ya, yo quiero sumar cuánto azufre hay en total. ¿Vale? Entonces yo me cojo un kilo, o 100 gramos, y digo, vamos a ver, voy a coger 100 gramos, si cojo 100 gramos, 70 gramos y 10 gramos. 70 gramos, ¿cuánto de azufre hay en 111 gramos? 64,2, ¿no? Porque es este compuesto. Y aquí hay 10 gramos, y de estos 10 gramos, de 162,7 gramos, de cada 162,7, 32 son de azufre. Entonces esto me da el azufre que hay en 100 gramos. Esto es la proporción de azufre que hay en cada una de las moléculas. ¿Vale? No, ¿no? ¿Sí? No, más o menos no, es la proporción. Lo sumo porque, vamos a ver, yo tengo esta roca. ¿Vale? Te voy a hacer un dibujo. Y ahora esta roca tiene 70% es de este. No, 10% es del otro. Y este 20% son impurezas, ¿vale? ¿Ok? Esto no lo tengo en cuenta. Y de aquí, todo no es azufre. Esto es sulfuro de azufre. ¿De azufre cuánto tengo? Pues 64 partes de cada 111. A lo mejor esto es azufre. Pero aquí está mezclado. Pero tengo que hacer esta proporción más o menos es azufre y la otra es hierro. Y en este casito, entonces yo lo que he sacado aquí es la proporción de azufre con respecto al hierro. Al total, vamos. Y en este casito, esto pesa 162,7, este 10%, pero todo no es azufre. Azufre nada más que hay 32. Hay arsénico y hay hierro.
Entonces yo quiero saber el azufre que hay, entonces hago. Del 70% este, azufre es esto del total. Y del 10% este, azufre es esto del total. Y el resto no tiene azufre. ¿Ya? Esto no tiene que ver con la química, ¿eh? Pues...